todos los viernes, Adriana Mújica Murias. Gusto en saludarte, Adriana, adelante. Hola, Teo, buen día a ti, al auditorio y a todo el equipo de Radio Noticias. Y bueno, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y creo que temas, habría como 20.000 temas que hablar que se relacionan con el tema. Uno es justo esto que estaban mencionando, pues el caso de Chiapas, el caso de la migración, el caso de este accidente tan terrible, y cómo estamos revisando las cuestiones de derechos humanos en el país en este tipo de cuestiones. Pero yo quisiera irme a otro tema mucho más local, que tiene que ver con pues esta tercera dosis, este refuerzo de vacuna contra el COVID a personas mayores de 60 años. Y yo creo que ahí alguien en el escritorio decidió cómo iba a ser, dónde eran las dos sedes que se pusieron aquí en el caso de Cuernavaca, una en el Hospital Militar y la otra en las instalaciones de Cedesol. Y bueno, pues ninguna, como se hizo en las ocasiones anteriores, en las que hubiera se pudiera acudir en vehículo sin tener que bajarse. Y ahí, pues, grave problema porque no todas las personas mayores de 60 años tienen una movilidad como para irse a formar a una fila durante 5, 6, 7 horas. Son algunos de los reportes que hay de lo que sucede. Casos, por ejemplo, un hombre con su tanque de oxígeno, personas a las que del coche las cargan a la silla de ruedas, y la silla de ruedas pues la regresarían al coche, pero después de haber estado expuesta no solo al sol, sino a una condición en la que no había sana distancia, en la que no había estos cuidados que se requerirían tener ante esta pandemia. Y eso tiene que ver con los derechos humanos. ¿Quién lo decide que no se da cuenta cuáles son las necesidades y cómo atender los derechos humanos de este tipo de población? La fila de a las 7 y cacho de la mañana, la fila para el Hospital Militar llegaba hasta el Hospital Bellavista, cruzaba por el puente 2003. La fila para Cedesol llegaba hasta la autopista, y las condiciones pues de estar ahí a un lado de la autopista pues obviamente no son las condiciones correctas en esta curva en la que ya ha habido más de un accidente saliendo de la Glorieta de la Paloma. Y entonces pienso y digo, ¿qué? ¿La hacen desde el escritorio? ¿No ven las condiciones reales? ¿O no les importa? ¿No les importa atender la situación de derechos humanos de toda esta población? Yo creo que tenemos como Estado un gran pendiente. Hay derechos humanos que se están violentando un día y al día siguiente también a diferentes grupos poblacionales y diferente tipo de violaciones a los derechos humanos. Esto, más allá de algún evento que hacen de repente las autoridades, tanto estatales como las municipales, no está siendo un tema que se tome en serio. Fue hace unos días también el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, pues no se ve que esto se hubiera cruzado con lo que sucedió ayer, los derechos humanos tampoco, pero ni siquiera la más mínima empatía. La gente que trabaja allí, en los dos lugares, tanto en el Hospital Militar como en Cedesol, y que estaban atendiendo a esta población que llegaba, de verdad que hacían el mejor esfuerzo, eran empáticas, estaban haciendo lo más que podían. Pero pues alguien desde el escritorio los puso en una situación muy grave. Y allí también pues hubo sombrerazos y quejas contra quien ni la debía ni la temía, que era todo el personal que atendía directamente a esta población. No sé, algo tenemos que hacer. Yo creo que son muchos los pendientes en derechos humanos, pero pues si la población no levantamos la voz y no nos damos cuenta de que se están violando nuestros derechos, poco o nada vamos a avanzar por la gracia de las autoridades. Ojalá lo pensemos y lo repensemos y tomemos cartas en el asunto como sociedad completa. Gracias y pasen buena semana.